Muy buenas noches a toda la gente que se conecta el día de hoy aquí en Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Sean todos bienvenidos a su programa Aquí Entre Nos. Mi nombre es Paula Guzmán y para mí es un placer compartir esta noche con ustedes con un tema muy especial, un tema realmente que no platicamos o que no abordamos de manera como un tema común y corriente en cualquier sobremesa. Hoy vamos a hablar de la infertilidad y vamos a hablar de la adopción. Y yo tengo el día de hoy a dos personas, a dos mujeres, grandes mujeres, que nos van a compartir esta experiencia, pero esta experiencia desde el amor y desde cómo hay que enfrentarse siempre a los cambios y a los procesos que tenemos que pasar a veces en la vida. Y para ello, les quiero presentar a Laura y a Ana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto tenerlas buenas aquí. Buenas noches a todos. Es un gusto tenerlas aquí en el programa Aquí Entre Nos para Radio Pasión. Y bueno, como les comentaba, este tema, ¿cómo les llegó a ustedes? Porque como yo digo, no es un tema que trates como en la sobremesa de la escuela de las mamás de tus hijos, si es que ya tenías antes, o en la sobremesa con las tías, las primas. Cuando tú tienes trazado un plan de vida y ves que no es lo que esperabas, ¿qué pasa? O sea, ¿ustedes cómo lo vivieron? ¿Cómo lo enfrentaron? A ver, ¿quieres empezar tú, Ana? Ok, pues sí, efectivamente no es un tema fácil, es un tema que uno piensa que no lo va a pasar, como que desde niñas estamos muy muy hechas a la idea de que un día nos vamos a casar y un día va a llegar la familia, ¿no? Como que todo va a ser así en automático. Y cuando te topas ante la situación de que tus planes no son, o más bien el resultado no es lo que tú tenías planeado, pues sí, claro que te topas con mucho dolor, te topas con muchas situaciones porque no lo entiendes, ¿no? No entiendes que esto pueda pasarte a ti. Sin embargo, yo creo que justo como lo decías al principio, Pau, pues desde el amor, ¿no? Desde las ganas de formar una familia. Yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, mi objetivo no era estar embarazada, mi objetivo era hacer una familia, ese era el objetivo, ser un día mamá, ¿no? Tener alguien a quien amar y alguien que me amara también de forma incondicional. Entonces, pues sí, pasas muchas situaciones, ¿no? El entenderlo, el asimilarlo y seguir luchando por eso. Claro, pero antes de que tú digas sí, es que lo que yo quiero es una familia y no importa cómo, hay un proceso anterior, ¿no? Hay un proceso en el que dices, es que no se pudo, pero lo voy a intentar. Y viene una frustración, y viene otro intento, y viene otra ilusión, y viene... ¿Qué vino para ti? Pues bueno, sí, al principio, como te comento, es
enfrentarte y aceptarlo se vuelve complicado. Yo me acuerdo que, bueno, yo perdí 2 embarazos y me acuerdo que en aquel momento un jefe mío me dijo, bueno, no te preocupes, hay en Tlalpan y Churubusco hay una casa con muchos niños que están esperando una mamá como tú. Y en ese momento fue muy impactante para mí y lloré mucho y no lo entendía. Yo decía, no, o sea, este no era mi plan, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte me costó un poco de trabajo. Yo creo que aquí tanto Laura como yo caímos justo en el lugar correcto, ¿no? Que pudimos caer en una institución como es BIFAC, que nos llevaron de la mano a aceptar y a procesar todo ese dolor, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que en su momento nos decían que la infertilidad era como cuando pierdes un brazo, una pierna, ¿no? Es algo que no quieres entender así y tienes que vivir su duelo. Entonces ya cuando vives el duelo, lo entiendes y sabes que esa ya no va a ser la opción, entonces ya volteas y ves otras opciones, ¿no? Otras opciones para hacer familia. Claro. ¿Y tú, Laura? Bueno, sí, yo coincido con todo esto que se va viviendo en el proceso. Porque tú sigues insistiendo, o sea, y tú tienes una ilusión, y tú le buscas por un lado o le buscas al otro. Sí, a mí. Y hasta le rezas al santito de no sé qué y te pones la... No, bueno, todo, porque tú, desde que éramos pequeñas, pues yo también crecí con esa ilusión, como el cuento de hadas de un día me voy a casar, o me voy a embarazar, y 6, 8, tengo un hijo y a los 3 está otro. Sí, todo hasta con tiempos, ¿no? Planeado y todo, sí. Hasta los nombres ya te... caminos distintos y efectivamente pues tratamientos de fertilización y demás. Te escuchamos un poquito entrecortada. ¿Me escuchan acá mejor? ¿Se oye mejor acá? Sí, ya te oímos muy bien. Sí, para mí era, pues cada vez que yo intentaba algún tratamiento era una nueva ilusión y una nueva ilusión rota. Era realmente mucho dolor, mucha desilusión, mucho cuestionarse por qué a mí, por qué esta situación. Y pues yo, al igual que Ana, sí, la verdad es que yo deseaba mucho un embarazo, yo nunca logré un embarazo. Entonces, pues yo muchas veces... sí deseaba sentirme en esa situación y bueno, poco a poco también fui comprendiendo que más allá de un embarazo yo lo que deseaba era convertirme en madre, pero sí me tocó pues años, ¿no? Llegar a ese razonamiento, a esa conclusión. Al principio yo buscaba el embarazo a toda costa, ¿no? Claro, y estamos hablando desde el punto de vista de ustedes, que son las entrevistadas y que son las mujeres, pero también hay un punto de vista que es el del papá, el que quiere ser papá. ¿Y cómo afectó para ustedes esa relación de pareja? Porque ellos también, pues seguramente tuvieron su parte de frustración. Y no nada más de su frustración, sino de la esposa, ¿no? Sí. Pues sí, ellos, yo creo que lo viven de alguna forma. Yo creo que ellos cargan todavía con un poco más de dolor, porque es el suyo y el tratar de hacernos sentir mejor, ¿no? Yo en mi caso yo veía que él se desesperaba, ya no hallaba la forma, ¿no? De que pudiera yo estar tranquila, de que pudiera yo estar bien. Entonces sí, yo creo que la pareja juega un papel muy, muy, muy importante, que te apoye y que tenga el mismo objetivo que tú, que realmente él también quiera hacer una familia sin importar cómo llegue esta familia, ¿no? Entonces, pero también pasa todos los procesos, porque entonces ya lo que se convierte en algo
vaya, lo natural ya no se convierte en algo natural, ¿no? Ya es como algo mecánico, ya es algo ya buscando un objetivo concreto que pierde en algún punto, en algún segundo, la esencia, ¿no? O sea, como que ya vas por el objetivo. Sí, súper, se empieza a volver muy mecánico de alguna manera también hasta la relación de pareja, porque pues sí, llega un momento en que se puede volver hasta una obsesión y entonces todo el tiempo estás, bueno, y entonces, a ver, vamos a rezarles a Santito, vamos a tomarnos estas pastillas, pero ahora hay que hacerlo con los pies arriba y hoy toca, entonces eso se puede volver mecánico, y máxime cuando uno ya se llega a someter algún tratamiento de fertilidad, porque los doctores pues finalmente buscan un objetivo, pero pierden esa parte, pues ni siquiera llamemos romántica, ¿no? Esa parte amorosa, esa parte, sí, de lo natural. Y a mí me pasaba que de repente, pues yo lloraba mucho y me sacaba mucho de onda, que decía, bueno, es que a mi marido no le duele porque él no llora, ¿no? Uh-huh. Y hasta me podía enojar con él porque decía, ¿cómo es posible que otra vez no pegó este tratamiento y no me embaracé y él está tan tranquilo? Y la realidad es que, como decía Ana, pues ellos estaban guardándose muchas veces ese dolor de vernos sufrir y de además de no poder ser papás. En mi caso, mi esposo muchas veces me decía que estaba la posibilidad de adoptar. Él siempre vio la posibilidad y para mí era algo que yo veía muy lejano, lo veía como una posibilidad muy remota. No me hacía la idea, porque pues yo quería sentirlo en carne propia, ¿no? Uh-huh. Mm. Y sí puede haber una, pues alguna fractura como pareja, ¿no? También, claro. Sí, por supuesto, porque es algo que, vaya, tú tenías tu plan de vida y tenías tu rutina y tenías tu, incluso hasta el humor, el carácter. Y entonces ya de repente pues te vuelves una llorona, una bruja o una nostálgica a lo mejor, porque es lo que sientes, yo creo, ¿no? Y que además se divide mucho, ¿no? Los medios de comunicación, las películas, ¿no? Y parte de este cuento de hadas que nos están relatando siempre tiene que ver con que el embarazo es el estado, pues, más ideal, ¿no? Con el que te llegas a convertir en una mujer. Entonces, bueno, pues también ves esas imágenes y yo me sentía completamente fuera de, ¿no? Hasta... bueno, lo hemos comentado, ¿no? Hasta el grado de llegarle a decir a mi esposo, ¿sabes qué? Pues si tú quieres buscar otra mujer que te dé hijos, pues vete con ella, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, ¿no? Siempre, oye, pues si yo con lo que quiero es tener una familia contigo y en todo caso primero te quiero a ti. Pero sí llega uno a pensar que pues no vales tanto, ¿no? Como una devaluación hasta como mujer. Uh-huh. Sí, claro. ¿Y a ti, Ana? Ana, ¿estás por ahí? Bueno, ya, perdón, es que se me va la señal. Aquí es, no escuché la última parte que se me fue. Hablábamos de esto de que de repente nos llegamos a sentir devaluadas como mujer y que inclusive yo le decía a mi esposo que pues que si quería él buscar a otra mujer para tener hijos, que bueno, pues yo lo iba a comprender, ¿no? ¿Cómo hubo esta... ¿Cómo afectó esta situación en la relación de pareja? Pues sí, yo llego un momento en que fui también a buscar una psicóloga y yo le decía eso, ¿sabes qué? ¿Qué me va a dejar? ¿Qué puedo hacer en este caso, no? Y entonces ella me dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Porque mira, es más fácil que te dejen cuando hay hijos que cuando no los hay. Tú puedes estar tranquila, si él está contigo es porque está contigo, porque te está apoyando en el proceso y porque él quiere y está buscando lo mismo que tú. Y así fue, efectivamente, ¿eh? Todo ese tiempo él estuvo ahí y era algo que él no que no le preocupaba, ¿no? O sea, me dices que no es por eso que estoy contigo, o por eso es que te voy a dejar, ¿no? Yo quiero estar aquí, y vamos a lograr lo que estamos buscando. Y así fue, o sea, fue diferente cuando la hija llegó. Pero en su momento, él estuvo ahí, al pie del cañón.
pero claro, yo sí me sentí, yo sentía que por esa situación lo iba a perder. Claro. Bueno, entonces viene este proceso de intentar aceptar, o de empezar a intentar aceptar, después de probar mil cosas para tratar de revertir pues los resultados de infertilidad que habían salido hasta el momento. Y entonces, ¿cuándo deciden ustedes que van a adoptar? ¿Qué tan difícil fue que ustedes abrieran su corazón y dijeran, a mí no me importa cómo, a mí me importa que yo tenga a alguien a quien amar, a quien criar, a quien acompañarlo en su camino? Pues mira, la verdad es que una vez que, es que las circunstancias se van dando. Como decías al principio, tampoco es un tema que se abra tan fácilmente pues con los amigos, con la familia, porque inclusive la infertilidad, pues en mi caso a mí me daba hasta vergüenza, ¿no? Aceptarlo, me empecé a volver como más retraída y demás. Sin embargo, la misma gente que te acompaña, tu misma familia, pues va sintiendo el amor, va sintiendo el apoyo de las amigas, de, en mi caso de mis cuñadas, que jugaron un factor muy importante en esto, porque ellas mismas me animaban. Yo veía cómo la familia crecía, yo empezaba ya a tener sobrinos grandes y yo decía, es que pues mis hijos tendrían su edad, y para mí era muy doloroso verlos, ¿no? Pero pues por ahí se fueron acomodando las cosas y en determinado momento prácticamente a mí me consiguieron la solicitud de esta institución. Entonces, cuando yo tuve la solicitud de adopción en mis manos, para mí fue como haber recibido una prueba de embarazo positiva. Y a partir de ahí, la verdad es que todo fluyó de manera súper natural. Empecé a sentir la ilusión, pues así tal cual, como si estuviera embarazada. Y todo el proceso fue pues mágico. O sea, al grado de que yo llegué a tener, antes de recibir a mi primer hijo, yo tuve como 4 baby showers. Y puse mesa de regalos en Liverpool, y bueno, para mí fue como tal vivir un embarazo, y lo viví de la manera más amorosa y más natural, con el apoyo de toda la familia. Pues esto ya fue muy, muy fácil. La verdad es que después de haber vivido un proceso de infertilidad, para mí el proceso de adopción fue pues todo amor, todo belleza. Es complejo, en la parte administrativa muy complejo, pero por lo demás fluyó muy bien. ¿Cuánto tiempo duró este proceso para ti? No el de la adopción, sino de que empezaste a buscar un bebé y de que decidieras que querías adoptar un bebé. Perdón, que pierdo mucho yo la señal, como que no las escucho. A ver, ahora tú cuéntanos, Ana Laura. ¿Cuál fue este proceso que te llevó a ti a decir, ¿sabes qué? Voy a adoptar. Que tú realmente ya estuviste convencida. ¿Después de cuántos años y cómo fue que tú decidiste ir a adoptar? Después de 11 inseminaciones y un tratamiento de fertilidad in vitro. Después de eso dije, ya, creo que ya fue mucha la insistencia aquí. ¿Y eso en cuánto tiempo fue? 5 años. 5 años. ¿Y cómo es que dices, ok, voy a adoptar? Porque no debe de ser sencillo. Tuve una experiencia muy bonita de una persona que lo había hecho, que lo había conseguido. Era muy cercana a mí. Y entonces yo la vi tan feliz, tan realizada, que dije, sí, o sea, sí, ¿por qué no? No, esta debe ser la opción, ¿no? Siempre he sido como muy católica, muy creyente. Dije, seguramente por algo me está mandando esta señal, ¿no? O sea, él quiere que este sea el medio, ¿no? Entonces, ¿Y tu marido igual estaba convencido o tú estabas más convencida que él? No, él también. Él sí estaba muy en el plante. Lo que, como tú quieras, finalmente es tu cuerpo, tú eres la que lo está resintiendo y estás muy agotada.
pues luego después de 11 inseminaciones, ¿no? Dice, yo creo que ya estás muy agotada, pues vamos a intentarlo, vamos a ver esta posibilidad. Y sí, sin ningún problema. Fíjense que yo traté de contactar a una persona de BIFAC, pero no me pudo dar una entrevista porque tienen un proceso. Tienen un departamento de comunicación y etcétera, que no nos pudieron. Yo quería como la opinión de la funcionaria como mujer al enfrentarse a estas situaciones de apoyo a la familia y demás, pero no me fue posible conseguir la entrevista. Pero ustedes cuéntenme un poquito de BIFAC. O sea, llegan a BIFAC, ¿y BIFAC qué es? Bueno, BIFAC en esencia es una institución a favor de la vida. Entonces, su primer labor es que ellas ayudan a mujeres embarazadas en desamparo. ¿Qué significa esto? Pues mujeres que están teniendo un embarazo y por alguna situación no tienen a lo mejor el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja. Y entonces ellas, bueno, deciden continuar con el curso de su embarazo. Ese es el objetivo primordial de BIFAC. Ahora, hay muchas mujeres que en el camino además tienen esta dificultad de poder conservar a su bebé por situaciones de vida, ¿no? A lo mejor son muy jóvenes o a lo mejor ya tienen otros hijos y su situación económica no se los permite. En fin, diferentes situaciones. Entonces, BIFAC también las apoya para que ellas puedan ceder la patria potestad del bebé, del menor. Y digamos que los dejan a cargo de BIFAC. Para complementar esta labor, pues lo que hacen es que también apoyan a familias que están deseando ser familia, ¿no? De crecer a la familia, tener un hijo, y te apoyan con todo el proceso de adopción. Obviamente todo está muy de la mano con el DIF. Entonces ellas básicamente lo que hacen es replicar todos los procesos que te exige el DIF para poder hacer una adopción plena. Y bueno, pues es aquí donde se conjuga, ¿no?, esta maravillosa historia, porque por un lado hay bebecitos que están recibiendo, que les dan todo el cuidado, todo el resguardo, todas las atenciones médicas, todo el apoyo, y evidentemente a las mujeres que buscan su ayuda, pues también se les da este respaldo durante los meses de embarazo, ¿no? Se les da una buena alimentación, se les da apoyo psicológico, apoyo legal y demás, hasta que llegue a término su embarazo y se lleven a su bebé o que ellas decidan dejarlo ya en custodia de BIFAC. Y pues por otro lado, toda esta pues escuela para padres que hay, inclusive, ¿no?, cuando uno está en el proceso de adopción, te preparan desde el punto de vista también legal, mucho psicológico, hay mucho apoyo, realmente pues se crea una familia, ¿no? Con las personas que vas acompañándote en este embarazo virtual y que puede llevar pues meses, inclusive años, te vas acompañando de ellos, vas llevando todo el proceso y pues así es como funciona, ¿no? Ya sobre todo te comento que son el proceso del DIF. Ellas lo hacen y lo van además aderezando con algunas otras cosas, ¿no? Claro, porque esta es una asociación que es avalada por el gobierno. Entonces es una situación completa y absolutamente legal, ¿no? Y hay varias instituciones por el estilo de México, ¿eh? Hay varias instituciones con una finalidad de este tipo. Y fíjate, y eso yo quisiera hacer hincapié un poco porque probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando no lo sepan. Sí. Si conocen a alguna persona, una mujer embarazada que esté violentada, que esté en situación de calle y que esté embarazada, este es un lugar en donde la pueden ayudar y en donde le van a brindar todos los medios necesarios para que ella resguarde su salud, su bebito, su seguridad y hasta sus sentimientos y todo lo que le pase por la cabeza, porque es como un apoyo integral. Y yo sé que aquí en BIFAC les dan como varios filtros a las mamás para que estén seguras de que efectivamente quieren dar en adopción a su bebé, que debe de ser algo dolorosísimo, ¿no?
Porque pues es una decisión que tiene que estar muy pensada. Uh-huh. Evidentemente está basada en el amor tan profundo que sienten por sus pequeños, de poder renunciar a ellos, pero darles una oportunidad de vida, ¿no? Sí. Y el compromiso que tiene BIFAC al seleccionar a las familias, porque los filtros para poder ser padre por adopción son extensos, ¿no? Tienes que probar, pues además de que tienes la capacidad económica, tienes que probar tu calidad moral, tu situación legal, tu situación médica. Es un filtro bastante complejo. Y pues el compromiso de BIFAC con estas mujeres que amorosamente dejan ahí a sus hijos en custodia, es que pues van a encontrar la mejor familia para ellos, ¿no? Sí, pero estamos hablando cuando dices económicamente, que la gente no crea que tienes que tener 3 casas, 5 coches y si no, no te dan el hijo. No, no es así, ¿no? O sea, tienes que tener cierta solvencia como una familia normal y funcional, pero no... Claro, más que nada que tengas un trabajo honorable. Uh-huh. Y que seas una persona responsable y solvente, pero definitivamente no es el caso que tengas que demostrar, pues, ser rico, para nada. Claro, nada más para aclarar este punto, porque igual nos puede escuchar alguna persona y dice, uy, pero es que yo no tengo dinero, ¿no? O es que yo gano tal cantidad y pues seguramente no voy a aplicar, pero no es el caso. Claro, y además hay instituciones que son religiosas que podrían pedir a lo mejor el requisito de pues a lo mejor el matrimonio religioso y demás, pero también hay instituciones que son laicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien tenga el anhelo de ser padre, pues realmente las instituciones son no tienen tampoco ese requisito forzosamente, ¿no? Claro. Y para ti, Ana, este proceso de BIFAC es demasiado, no es demasiado, fue lo suficientemente completo. Cuando tú recibiste a tu hija, ¿realmente fue desgastante el proceso o no? No, la verdad es que en absoluto. Y sí creo que todo lo que ellos buscan, ¿no? Todo lo que los requisitos que nos piden, sí están totalmente, ¿cómo decirlo? O sea, sí estoy de acuerdo en que deban exigir todo lo que exigen, ¿no? Uh-huh. Finalmente, pues es la vida de una personita, ¿no? La que van a entregar, entonces tienen que estar muy seguros de en dónde va a quedar. Entonces, pero no, la realidad es que no se me hizo nada difícil. ¿Cuánto tiempo fue? 7 meses. Siete meses. Desde mi primera entrevista hasta que tuve a mi hija en mis brazos. 7 meses de espera, de ilusión, pero vamos a hablar de algo bien bonito, que es el momento de la llegada del bebé. O sea, tú ya te preparaste, tú ya llevas años deseándolo. Y entonces te dicen que puede ser en cualquier momento a partir de que termina ciertos trámites, supongo, ¿no? Y no sabes cuándo. ¿Cómo fue para ti, Ana Laura? Ay, pues fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ese día, ese momento al que le hablaron fue a mi esposo para darle la noticia. Él me habló a mí. Bueno, pues no voy a dejar bueno, yo operaba de gritos de felicidad. Entonces, ¿tú sabías que era una niña? ¿Perdón? ¿Tú sabías que era una niña? No. ¿No? No. Bueno, en ese momento sí, cuando hablaron para decirlo, pero nosotros realmente estábamos abiertos a lo que fuera, ¿no? No era para nosotros importante el sexo. Importante era que llega una personita. Claro. ¿Y para ti, Laura? Uy, sí, también fue mágico. Y tantos años de espera y de repente, pues cuando también le hablaron a mi esposo y él, me acuerdo que llegué del trabajo ese día,
y pues se me quedó mirando muy raro y me dijo, ¿quieres ir a cenar? Y yo dije, pues sí, finalmente pues ya estábamos solos, ¿verdad? Teníamos ya muchos años juntos y nos movíamos libres. Dijiste, pero sí, su manera de decírmelo. Dijiste, este, que me, es, pues, este me va a pedir algo. Este algo quiere, porque hasta me va a invitar a cenar. Sí, sí, lo noté raro. Me dijo, pues para celebrar que ya eres mamá. Y pues la verdad es que me puse a llorar, ¿no? Y bueno, yo tengo también una nena más pequeña y bueno, pues también, ¿no? Su espera, aunque ya fue un segundo trámite y todo, pues fue igual, de la misma ilusión, ¿no? Con ella sí fue un poquito más tardado, con el primero fueron 9 meses, pero con mi hija fueron casi 3 años. Uh-huh. Pero pues el proceso era exactamente el mismo, sin embargo, pues hay diferentes circunstancias y eso sí es importante que lo sepan, ¿no? Quien quiera vivir la ilusión de una adopción, que es pues un proceso mágico, pues hay que tener un poquito de paciencia. Con ella fueron 3 años, pero la verdad es que también llegó en el momento perfecto, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ya, yo pues escucho que tienen muy buen ojo, por lo menos en esa institución, o alguna señal divina, como para saber a quién le dan qué bebé, ¿no? Sí. Porque cómo escoges y dices, ay, mira, él, justo él, se va a ir con ellos. A ver, ¿por qué no se lo dieron al otro, no? ¿Cómo es esto? Explícame. ¿Tienen ellos una explicación? ¿O lo hacen por corazonada o por qué? Sí, creo que un poco de todas. Bueno, yo lo que ellos hacían era que tomaban como fotos de los papás y después Marilu, que es la presidenta, entraba como en una habitación y entraba en oración y así, y como que Dios le daba la señal, como que sí es un tema de corazonada. Uh-huh. Sí, claro, y el milagro es que justo en el momento en que hay un bebito que termina su trámite, porque él también tiene un proceso que cubrir, uh-huh, con su madre biológica, ¿no? Sí. En el proceso en que digamos que su situación ya es la adecuada para poder ser entregado a una familia, el milagro está en que también está tu proceso como familia para ya poder adoptar a un bebé. Y entonces, pues sí, es curioso porque todos los amigos que nosotros tenemos por adopción, todos los bebés se parecen a los papás y a las mamás, ¿no? Es que así debía de ser, ¿no? Yo creo que sí es un poquito corazonada y es un poquito la mano de Dios en esto, porque sí es un milagro, ¿no? Claro, pero a ver, perdón, ustedes les dan al bebé, pues prácticamente bebé, ¿no? A ti, Laura, ¿te lo dieron de cuántos meses? Yo a mis hijos los recibí de 3 meses, a mi hijo y a mi hija de 1 mes. ¿Y tú, Laura? De mes y medio. De mes y medio, ok. De mes y medio. Y así de bebitos, tú te los llevas, pero no quiere decir que ya te puedes perder y ahí quedó la cosa, ¿no? O sea, sigue un proceso. ¿Y en ese proceso hay alguna posibilidad de que la mamá biológica pueda regresar por ellos? Ya no. Ya no. Ya no. Haga lo que haga o lo que sea. Yo entiendo que antes de que este bebé sea entregado, a la mamá la entrevistan durante tres diferentes personas, ¿no? Tres diferentes instancias. Uh-huh. Y se le invita a quedárselo, o sea, ellos hacen todo lo posible porque ella sea quien se lo lleve. Y después de esas tres instancias donde se le insistió, donde se le motivó, y ella decidió que no, entonces ya en la tercera le dicen, ok, pues ya hasta aquí. Hasta aquí. Y entonces ella entrega la patria potestad a esa institución para que ya de alguna forma no pueda nunca topar con en dónde está ese bebé. O sea, si ella se dedicara a investigar, topa con la institución. No hay manera de que... Claro. No.
ellos recibieron esa patria potestad, y esa patria potestad después ellos nos la entregaron a nosotros. Porque es qué lo miedo. Que se conoce como adopción plena. Ajá, porque qué miedo, ¿no? Que dices, oye, es que yo, ¿y qué tal que viene la mamá o así? Dices, oye, no. Fíjate que por eso, Pau, a mí me gustaría comentar que es tan importante en un proceso como este hacer las cosas de manera correcta, siempre por la vía legal. Sí, claro. Porque yo sí puedo creer que en la desesperación de ser madre, de crecer la familia y demás, pues hay muchos mitos por allí o muchas situaciones de, oye, pues es que fíjate que una señora tiene situación económica y entonces ya no puede con su bebé, o en tal hospital abandonaron a un bebito. La verdad es que puede llegar a ser muy, muy complejo hacerlo si no se hace de manera correcta. Desde el punto de vista legal puede ser un tema muy complicado y bueno, a lo mejor ya no así, ¿no? Pero pensemos en alguien que diga, bueno, yo te voy a regalar a mi bebé. Y si después se arrepiente, de verdad, yo creo que te va la vida con él. Seguro. No, ya no es, ya es tuyo, ya es tu hijo. Estás tan encariñada desde el primer instante en que lo tienes en tus brazos. Sabes que es tuyo. Claro, entonces, porque no, yo lo sé. Pues yo no me imaginaría poder perder, ¿no? Claro, porque yo lo sé. Es como si lo hubieran parido. O sea, es pues lo más parecido. Lo más parecido, exactamente. O sea, realmente conservan su hermosa cintura, pero es como se quiere a un hijo con la mismísima entraña. Sí, y de hecho, yo recuerdo que cuando en el proceso muchas veces te hacen la pregunta, ¿no? De si quieres un niño, una niña, bueno, algunas preguntas como de rutina. Y yo me acuerdo que también le dije a Marilu, yo lo único que te pido es que al verlo sepa que es mi hijo. Y ella me dijo, lo vas a saber. Y tenía toda la razón, porque yo a mis dos hijos, en el momento en que los tuve en mis brazos, y nos miramos, se cruzaron las miradas, pues fue como ver su alma y él la mía. Uh-huh. Y entonces inmediatamente dije, eres tú, no hay más, eres tú el que tanto soñé, el que tanto decía, el que tanto esperé, en el que realmente en sueños vi, pues eran mis hijos, ¿no? Los dos, así, tal cual. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. ¿Y tú, Ana? Sí, igual. Sí, es un momento muy, muy especial. O sea, cuando viste a tu hija, de veras, dijiste, es mi hija, de veras la sentiste así como cuando uno agarra a su bebé y dices, bueno, me da como cosa, no se me vaya a enchocar aquí, pero tienes la seguridad de que estás en lo tuyo, o sea, porque es tuyo. Como que no estás deprestado, pues. Maravilloso, maravilloso, porque además, a diferencia de un parto normal, de una mujer, pues en este damos a luz dos personas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. El papá y la mamá, ¿no? Juntos. Entonces, juntos recibimos, ¿no? Y juntos, recibimos esa magia, ese amor, esa luz, eso todo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo. Yo en ese momento, yo cuando la vi, dije, si yo tuve que pasar todo lo que pasé por tenerte en brazos, no valió la pena. O sea, lo repito, las veces necesarias por haber logrado, por llegar a ese momento. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y entonces, el proceso termina un poquito después porque todavía hay visitas y todavía hay trámites que seguir durante algún tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahí yo insisto que el DIF tiene todo un protocolo muy bien armado y entonces lo que hacen pues es garantizar que tu bebé pues esté en las mejores condiciones. Entonces sí hay algunas visitas de seguimiento, todavía un control y realmente nosotros en nuestro caso pues todo es a través de BIFAC, pero sabemos pues que es el proceso que el DIF exige, ¿no? Y la verdad es que pues es muy importante porque pues son seres humanos, ¿no? Y es el lo que pues se tiene compromiso pues del Estado y en este caso pues de las mamás
que nos los confiaron, ¿no? Realmente, cuando digo esto, pues es confianza a ciegas, ¿no? Realmente nunca llegamos a tener conocimiento de ellas ni ellas de nosotros como familia, pero pues es un compromiso moral, un compromiso de amor, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando, bueno, ya hicieron su familia, los niños van creciendo? ¿Y qué pasa con la gente? ¿Pero qué pasa antes de la gente? ¿Cómo tú tienes que preparar a tus hijos para que se enfrenten al mundo? Porque el mundo es cuadrado. O sea, las sociedades son tradicionales, y tú tienes que preparar a tu hijo emocionalmente para que siempre se sienta seguro, feliz y orgullosísimo de la familia en donde está, pero sabiendo realmente cómo es que llegó a formar parte de esa familia o no. Sí, pues hay muchos libros, hay muchas cosas con las que nos hemos ido documentando. Es ir con ellos viviendo sus etapas, ¿no? Conforme ellos lo vayan requiriendo, conforme ellos lo vayan preguntando, conforme ellos, porque ya también se vuelve un tema de ellos, ¿no? Conforme van creciendo y van entendiendo las cosas y les van surgiendo dudas, pues es así, transparente, tal cual. Claro, porque lo importante es lo que ellos sientan, ¿no? Finalmente en la escuela son un niño más, una niña más, que tiene su papá, que tiene su mamá, y en la familia pues es un nieto más, un sobrino más, o sea, son parte de su círculo, pero ellos, sus sentimientos, la idea que tienen preconcebida de varias cosas, ¿no? ¿Cómo es en tu caso, Laura? Bueno, pues igual siempre con ellos ha sido un tema abierto. Evidentemente a su edad, a sus circunstancias se va manejando. Y pues sí, como dice Ana, hay muchos libros que nosotros como papás vamos entendiendo, evidentemente este círculo de apoyo que tenemos con las mismas familias, ¿no? Procuramos estar muy cercanos. Pero también para los niños hay muchas películas, hay muchos cuentos y caricaturas que hablan sobre adopción. Y siempre así, pues como lo que es, ¿no? Es una forma distinta en la que ellos llegaron a ser parte de esta familia. Y son exactamente igual. Exacto. Sí, lo que siempre les manejamos a nuestros hijos, porque además es real, es que fueron niños muy deseados. Muy amados por su familia, que somos nosotros, ¿no? Pero jamás dejamos de lado, pues, que ellos tuvieron pues unos padres biológicos que no somos nosotros, ¿no? Y claro, siempre darles a ellos la posibilidad, conforme van creciendo, de contárselo a quien ellos decidan, ¿no? No es un tema que nosotros tengamos que abrir, no es un secreto, pero tampoco es un tema que tengamos que andarle contando a todas las personas, ¿no? Claro, porque no es del interés de nadie, porque es algo privado. Y no tiene nada que ver que si es buen estudiante o mal estudiante con que haya sido adoptado o parido. Es igual hijo tuyo, y es igual alumno, y es igual todo, ¿no? Y yo quiero decirles que estas dos mamás son unas reinas de mamás. Tienen a sus hijos con la mejor educación basada en el amor, en el respeto. Los regañan, claro, les quitan su iPad cuando no hacen la tarea, los mandan a dormir temprano, y es, la verdad, a mí me da muchísimo orgullo que hayan podido estar con nosotros, y yo quisiera que cada una me diera algún cierre en este programa, un mensaje para la gente que los puede estar escuchando, para las mujeres que pueden estar en alguna situación en la que ustedes estuvieron, algún consejo, alguna reflexión. Laura, por ejemplo. Bueno, pues saber que el anhelo de formar una familia es
algo muy, muy profundo. Yo creo que yo logré ser mamá a los 36 años. Ha sido el mejor regalo que la vida me pudo dar. Y estoy segura que yo lo hubiera seguido intentando hasta lograrlo. Yo hubiera tenido 90 años, yo nunca hubiera desistido de ese sueño. Porque mi vida cambió de maneras muy hermosas y muy, muy positivas a partir de que yo me convertí en mamá. Eso es lo importante, el hecho de estar unidos, de darse cuenta que mi corazón es tan grande que puedo amar sin fronteras, sin los lazos son más grandes de los lazos de sangre que los lazos a veces pues biológicos, ¿no? Estos son lazos de sangre, pero lazos de amor, lazos del alma. Sí, y que cada día me doy cuenta que los milagros existen, ¿no? Al despertar cada día y ver los ojitos de mis hijos, pues me doy cuenta que los milagros existen. Entonces, si hay alguien que esté pasando por una situación de infertilidad, pues es importante procesarla, vivir el duelo, pero no cerrarse las puertas, abrirle las puertas a las posibilidades, al amor, y si es para ustedes, seguramente llegará. Claro, muchas gracias, Laura. ¿Y tú, Ana? Pues sí, no puedo decirlo mejor, Lau. Sí, definitivamente, pues no perder la fe, no perder la esperanza, es algo que realmente deseamos y lo estamos con todo el corazón, ponemos ahí por en medio, junto con Dios, con nuestras creencias, va a llegar, o sea, el momento de llegar, si realmente es auténtico, si realmente, pues va así, con todo el amor, tiene que llegar. No hay forma de que no se pueda dar. No perder la fe, y esperar ese milagro. De alguna forma, ¿no? Aquí se tocó primero el tema de la infertilidad. Muchísimas mujeres lo logran en ese proceso, ¿no? Sí. Y también, pues claro que es un proceso hermoso también, doloroso, y creo que ese sí es más costoso. Pero, bueno, pues, de como sea, como Dios decida que llegue la familia, si el objetivo es formar la familia, pues, nada más tener mucha fe y paciencia. Claro. Paciencia, ¿no? No, pues, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos su corazón, por dejarnos entrar un poquito a su intimidad para poder llegar al corazón de muchas personas, a lo mejor no justamente mujeres que puedan pasar por la situación en la que ustedes pasaron, pero para que seamos empáticos y veamos el punto de vista, porque como no se habla mucho de ello, no sabes cómo tocar el tema a veces, ¿no? O sea, no sé si está bien, si está mal, o cómo le digo, o cómo... Es como con el... ¿No? Pues, les digo, es ser un poquito empáticos y, por supuesto, si conoces a alguien, a lo mejor ahorita no, pero después capaz que te topas a alguien que tiene esto y tú ya escuchaste y le puedes compartir esta experiencia, porque de veras son dos experiencias, de muchas experiencias hermosas, de familias formadas, sobre todo desde el amor, y esto es un programa que intenta llevar esperanza y un mensaje súper positivo. Y aprender que, pues, de la vida tenemos que tomar lo que hay y buscar siempre cumplir nuestros sueños desde lo más profundo de nuestro corazón. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Ana, por su tiempo. Y gracias a ustedes. Al contrario. Les mando un besito. Gracias. Y bueno, nosotros, para cerrar un poquito aquí el programa, les voy a comentar algo que me faltó decir porque estábamos en la entrevista. A las mamis de esta institución las hacen lactar a sus bebés y cuidarlos y cambiarles, ay, miren que me hablan por teléfono, y cambiarles el pañal y hacer todo por sus bebés durante unos días. También para que ellas estén cerca de ellos. No es que ellas tengan su bebé y entonces ya los retiran, porque como dijeron que ya los iban a dar en adopción, entonces ya no lo puedes ver y ella no.
Ellas se tienen que hacer cargo de su bebé unos días y tienen que estar muy, muy en contacto directo para que su decisión sea tomada con verdadera conciencia, porque es una decisión definitiva. Después de eso, como decía Ana Laura, tienen 3 sesiones con las autoridades, en donde ratifican en cada una de ellas que efectivamente están convencidas de darlo en adopción. Y aquí estamos hablando de solo esta institución que nosotros conocemos, pero como dijo Laura, hay otras instituciones y siempre hay opciones. Y ante un hecho triste o un hecho que te causa una frustración, siempre detrás búscale la esperanza, búscale la ilusión, búscale, ábrete un poquito. A lo mejor eso pasó porque tenía que pasar algo mejor o algo diferente. Entonces, espero que este programa les haya llegado al corazón, así como me llegó a mí, y les quiero agradecer el favor de su sintonía en este su programa, Shh, aquí entre nos. Quiero agradecer a Ricardo Gómez por la edición de este su programa y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Mi nombre es Paula Guzmán, les mando un beso enorme desde la Ciudad de México y sigan sintonizando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Hasta la próxima.